Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al baúl de Tío Lalo, servidor Eduardo de León. Y la verdad, hoy tenemos un programa especial con un invitado de lujo, un gran amigo, una persona que admiramos y yo creo que no nomás nosotros, sino muchísima gente, pues esperaba una entrevista con uno de los grandes locutores. La verdad, una persona que ha hecho mucho por la radio, la buena radio, la radio que se extraña, la radio que recibimos no nomás en mi programa, sino en muchos programas de los que es este tipo de corte retro. ¿Por qué estos programas con tanto rating, gente con mucho talento como Pablo Carranza, que está hoy presente con nosotros? Estimado Pablo Carranza, bienvenido aquí al baúl de Tío Lalo en Radio Universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Lalo, y pues es un placer estar contigo esta tarde, saludando a esta buena audiencia que te acompaña domingo a domingo a través de esta estación Radio Universidad, Radio TV y Radio Uni. Exactamente, el 89.7 de FM para toda la gente que nos esté escuchando. Y los teléfonos, porque yo creo que va a estar muy activa la línea. 20, ojalá. Yo creo que sí, Pablito, 2090-3900, repito, 2090-3900, línea directa o mensajes vía WhatsApp al 811-041-9955, repito, mensajes vía WhatsApp al 811-041-9955. Bien, pues, Pablito, ¿naces tú aquí en Monterrey? ¿Dónde nace Pablo Carranza? Aquí en Monterrey, toda mi vida la he desarrollado en esta preciosa ciudad, en la Sultana del Norte. Y bueno, pues hemos tenido oportunidad de ya en lo profesional salir a varias partes. Pero básicamente aquí empecé toda la carrera. Exactamente. Pablo, desde pequeño me imagino que obviamente escuchaba radio. ¿A quiénes admirabas tú y qué es lo que te gustaba a ti cuando escuchabas radio, cuando eras joven? ¿Y qué preguntas te hacías? Si tu idea era ir a futuro a estar en un programa o algo, pero ¿a quiénes admirabas tú en tu juventud? Mira, yo me voy a ir un poquito más atrás. Te voy a platicar cómo nació la inquietud de la radio o de la televisión. Fue básicamente en los doblajes, ¿eh? Ok. No me lo vas a creer, pero yo creo que tendría unos 5 años. Órale. 5 años, hace poquito. Y ahí yo veía, por ejemplo, las series de televisión que se transmitían en ese entonces, y me llamaba mucho la atención el doblaje, cuando se hacía buen doblaje. Sí, sí, sí. Y voces como Guillermo Portillo Acosta, Víctor Alcocer, Víctor Guajardo, esas voces, Ken Smith, el que decía la hormiga atómica en quién sabe qué. Sí, sí. Bueno, entonces, todos ellos fueron, digamos, en algún momento una guía para acercarme a todo esto. Ahí empecé a cuestionarme acerca de lo que es el micrófono, cómo hacían para hablar, dónde tenían que estar a esa edad. Y crecí con esa inquietud de querer hacer algún día doblajes, y a lo máximo que aspiré fue a ser narrador de documentales. ¡Órale! Pero fíjate que, bueno, eso lo haremos más adelantito, porque sí llegaste a narrar cosas y muy buenas, sí, obviamente. Sí. Tú no estudiaste comunicación, pero te fuiste ligado a la comunicación con lo que haces, porque mucha de la gente te recuerda o te reconoce porque eres maestro, sí, vienes siendo maestro de escuela, ¿no? De escuela, sí, de primaria, secundaria. La verdad es que soy pasante de comunicación. Ajá. De hecho, en ese entonces yo tuve una oportunidad de irme a Televisa, allá a México. Uh-huh. Y dejé dos carreras truncas. Okay. Entonces, allá estuve yendo y viniendo cerca de un año. Uh-huh. Entonces ya no, por ese motivo ya no finalicé mis estudios, pero haz de cuenta que quedé como pasante
en comunicación, en sociales. Correcto. Fíjate, la gente que te conoce y te admira es porque has hecho mucho en la radio. Y la verdad, yo te lo digo honestamente. Tú debes de estar en televisión en un programa. Para mí, el número uno se nos fue, Jaime Almeida. Y yo creo que el siguiente, así muy fuerte que tenemos a nivel nacional, a mi gusto personal, y yo creo que de muchísima gente, pues eres tú, Pablo. Ah, muchas gracias, paquetón, que me estás aventando. No, la verdad, has hecho muchas cosas. Ahora, preguntándote, Pablo, entras como maestro, sí, pero ¿cuál fue tu primera oportunidad en la radio? ¿Cómo se te da la primera oportunidad? Te voy a platicar, entré paralelo, ¿eh? O sea, se dio lo de profe y lo de el medio de comunicación, se dio paralelo, se dio, es más, lo que tengo de maestro es lo que tengo de en la radio. En la radio, en el micrófono. Y empecé yo, curiosamente empecé en televisión, empecé en el área técnica, empecé como musicalizador, como coordinador de audio ahí en programas de televisión y todo eso. Y ahí empecé a grabar promocionales, algunos programas documentales ahí en el mismo canal. Y después, pues ya estaba haciendo lo que me gusta, lo que es la producción, ajá, de radio y televisión, sí, y la locución, ¿verdad? O sea, fíjate, me imagino que ahí mismo, cuando estuviste en televisión, yo creo que empezaste a conocer muchas cosas a fondo, como mucha gente que a veces llegamos a algún lugar y empiezas a conocer más a fondo, y eso te sirve también como bases para hacer algo fuerte, ¿no? En lo que tú querías hacer. Bueno, estás ahí y cuando entras directamente a radio, ¿cómo se dio esa entrada? Después de un tiempo de estar en televisión, haz de cuenta que de repente recibo una llamada para ir a lo que en ese entonces era Stereo Rey FM Globo. Ajá, sí, sí, sí. Para hacer unos comerciales. Entonces, pues la verdad de las cosas, yo crecí, te digo, con esa estación, porque yo desde muy pequeño me gustaba mucho la radio, me gustaba la música. Bueno, déjame te digo, paréntesis, me considero también músico, me gusta mucho la música, estuve estudiando precisamente en la Escuela de Música de la universidad. Okay. Estuve estudiando cierto tiempo, uh-huh, y por el mismo medio, fíjate, dejé lo que es comunicación, música, y me dediqué a lo que es la producción de radio y televisión. Estaba ahí, te digo, empecé yo como microfonista, musicalizador, asistente de producción, y te vas empapando hasta llegar a ser conductor. O sea, llegué a conducir dos o tres programas ahí, y paralelo a ello, te digo, hacía todo este movimiento. Volviendo a lo que te decía, esto se dio en ese marco. Ajá. Voy a grabar a Stereo Rey inmediatamente. Fíjate, el magisterio y esto, te repito, fueron meses de diferencia. Órale. ¿Sí? O sea, se dio en el mismo año y entro a trabajar Stereo Rey. Ahí empezamos a grabar y creo que de ahí en adelante ya lo demás es historia. Me empezó a absorber mucho el medio de la radio, porque ya me dediqué a todo lo que fue producciones en Stereo Rey y ya en FM Globo Stereo también con varios programas. Fíjate que al estar hablando de Stereo Rey, estás hablando de una de las estaciones que creo le crea a la misma gente mucha nostalgia al escuchar. Bastante. Y los jingles que hay ahí en las redes, los escuchas y te transportas a lo que era una estación de música que mucha gente recordamos con cariño, como Stereo Classic también, que yo me acuerde, Stereo 7, y algunas estaciones que dices, wow, ya no hay. Aparentemente yo oí un rumor que supuestamente se estaba reactivando Stereo Rey.
Yo lo vi hace tiempo en la antenita roja. La tenían ya la estación hace, te estoy hablando, hace unos 4 o 5 años. Bueno, lo que pasa es que Stereo Rey nunca desapareció. O sea, hubo varias plazas que se transformaron, dejaron de ser Stereo Rey, pasaron a ser otra estación. Ajá. Pero en el DF estuvo Stereo Rey y hubo ciudades como San Luis Potosí, ajá, que no permitieron que la estación desapareciera. Quisieron hacer lo mismo que pasó aquí en Monterrey. Ajá. La cambiaron de música y en San Luis Potosí dijeron, no señores, se queda Stereo Rey. Y el público, ahí sí el público mandó y tuvieron que volver a dejar Stereo Rey. No pasó mucho tiempo. Y son de las plazas que siempre... no me acuerdo otras dos plazas en donde hay Stereo Rey. ¿Sí? En Los Ángeles hay Stereo Rey. En creo que en Tijuana y en algunas partes de... Por ahí, por Concesión, Centro, Suramérica. Hay Fíjate Rey. Que en vía redes se oyó el rumor, se escuchó... Te hablo hace meses, no sé si un año, que aparentemente a lo mejor se reactivaba Stereo Rey. Aquí la gente, montones de comentarios ahí en el Facebook. Y yo dije, oye, pues qué bueno sería, ¿verdad? Que se repitiera Stereo Rey. Y con el cuadro de conductores como ustedes, conductores de calidad. Gracias, que dices, qué bárbaro. Pablo, ¿qué te parece? Vamos con una canción instrumental. Le dejamos para dejarte... descansar tantito, nos vamos. Vamos a música, claro. Déjame, si me permites, déjame decir el teléfono, 2090-3900. Exactamente. Para que nuestros amigos, amigas tengan oportunidad de escuchar, mandar algún saludo, ¿verdad? Si nos están escuchando en donde quiera que se encuentre, pues aquí estamos, ¿verdad? Para mandarles saludos. Exactamente, como dice Pablo, 2090-3900 y mensajes... vía WhatsApp 811-041-9955. Estamos en vivo, esto es Radio Universidad 89.7 FM, en este especial homenaje a uno de los grandes locutores, gracias, Pablo Carranza.
Hi, I'm Lalo Vargas, and I want to invite all of you to listen to my show, Magazine, every Thursday at 4 o'clock, where you have a chance to interact, enjoy, and discuss different topics such as music, sports, films, events, cultural events, among others. Everything through the English language, of course, all English in my show. This is in Radio Uni, 89.7 FM. Somos una empresa que se dedica a servicios de hospedaje y generamos más de 3.000 empleos. Las empresas pequeñas, medianas y grandes son las que contribuyen al desarrollo del país. Soy Luis y soy empresario, como Ana y Mari de Peitón. México necesita más y mejores empresas para generar más empleo. Visita pepeitón.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Si hay algo de lo que todos estamos seguros es del ingenio de los mexicanos, pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él. Al día de hoy hemos impulsado 2 millones de ideas, a 2 millones de emprendedores que están creando empleos. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate a www.gob.mx/INADEM. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Muy bien, regresamos aquí al baúl de Tío Lalo a través de Radio Universidad en este especial homenaje a Pablo Carranza, uno de los grandes locutores de aquí, de la ciudad. Pablo marcó Rodrigo Domínguez de Happy Bee Music y pues te mandó saludos, que pues te admira, te respeta desde hace muchísimos años y que pues cómo le gustaría volverte a escuchar. Fíjate que le quiero mandar un saludo al buen amigo Rodrigo. Es un personaje, la verdad, que está muy ligado a la música también, como tú, Lalo. Exactamente. Y que vive intensamente, al igual que tú y que muchos de nosotros, el estar en contacto con la música. Y por muchos años, como bien lo dices, Happy Bee Music fue uno de los sonidos insignias aquí en el norte del país, en donde, oye, pues había esos mano a mano con los sonidos, y Happy Bee Music era uno de los destacados, ¿verdad? Exactamente, y la verdad que Rodrigo pues todavía sigue ahí organizando bailes. Sí, tiene un buen concepto, y pues como muchos que andan por ahí, Bulldog, Blackhead. Hace tiempo trajimos a una persona que debes de conocerla, Arturito Music, que está en el Carmen, Nuevo León, por allá, que le enviamos un saludo, y también nos estuvo platicando mucho de la historia también, que de lo que hizo aquí y cómo fue que se quedó allá en el Carmen, y luego estuvo un poquito enfermo de cáncer. Bueno, sí estuvo muy mal, y luego la libró Arturito. De hecho, cuando llegó con nosotros tenía poquito de haberse recuperado, pero ya anda muy bien Arturo. Pues gran amigo, platicando de las cintas y de todo, las discotecas de aquellos años. Pablo, yo creo, como mucha gente, que te ha pasado esto, porque me han preguntado a mí, y que te hiciera esta pregunta. Obviamente, que cuando vas tú a algún lugar, obviamente mucha gente no te conoce en persona, pero cuando hablas, me imagino que te ha pasado muchas veces que voltean a verte y ustedes, Pablo Carranza, usted, de hecho, doctor. Así es, tienes razón. En muchas ocasiones ha sucedido que estás en alguna parte pública y hablas o haces alguna pregunta o pides algo y voltean luego. Tú eres Pablo Carranza, así. Y sí, la verdad es muy comprometedor, porque haz de cuenta que pues caray, el programa y todo eso. Y bueno, pues lo que pasa es que son etapas, son etapas que uno tiene que ir dando cabida, ¿verdad? Parece que tenemos llamaditas. Sí, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Eduardo. Sí. Habla tu servidor Fernando Flores, Cuadra. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, bien. Y saludos al buen amigo Pablo Carranza. Fernando, muy amable. Estás de lujo. Qué amable, gracias. Hoy que no hay béisbol, que es el rey de los deportes, dije, ahora voy a oír
a los reyes de la programación. Estoy muy contento, es un placer escucharte, Pablito. Sabes cómo te aprecio y eres una de las voces preferidas aquí en nuestra ciudad. Muy amable, la verdad es un honor la verdad, y me siento pues muy comprometido, ¿verdad? Para seguir haciendo cosas que le gusten a la gente, ¿verdad? Que la verdad, yo digo una cosa, todos ustedes son personas muy exigentes porque son conocedores, siempre lo he dicho, y eso me agrada. Programas con contenido como en el caso del tío Lalo, ¿verdad? Así es. Ahí estás, Fernando. Aquí estamos. Ándale. Oye, Pablo. Sí, señor. Ahorita, bueno, yo tuve el gusto y placer, el honor de conocerte en Imevisión, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ahí, pues manejaste, como dijiste ahorita, micrófonos, el audio. Así es. Nosotros participamos ahí con el Teatro Viñol. Sí. Y nos dabas la mano en la cuestión de la musicalización de los mismos cuentos. Así es. Y a veces... Sí. Ahorita hablaban de la época, pues... No puede decirse que dio, porque esa música nunca, no tiene edad, nunca va a morir. Así pero es. ¿Qué hacer para rescatar esa música a las nuevas generaciones? Hablo de orquestas como Pete Bodner con los Anillos de Bronce, sí. Sergio Méndez con su Brasil 66. O este tema que mencionaste algunos, Elvir Deodato, etcétera. No. Es música que tú la tienes, todos la tenemos porque la llevamos en el corazón. Sí. Pero yo quisiera que las nuevas generaciones siguieran oyendo esa música porque es hermosa y no hay ya lugares en donde la gente pues escuche esa música que ustedes nos proporcionaron en su época. ¿Qué hacer? Pues la verdad sí es una tarea muy interesante, sobre todo por los espacios, y tú sabes, en la radio, en la televisión. Pero fíjate que hay algunas propuestas para manejar este tipo de música que el día de hoy el tío Lalo ha seleccionado para este domingo. Por ejemplo, esta es una de las plataformas muy importantes, ¿no? Que hay que comprometer al tío Lalo que no descuide ese terreno, ¿va? No. Sí, son de los pocos que pueden rescatar, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. Por ejemplo, hace un momento inició musicalmente el programa con una melodía extraordinaria, Il Incontro, de Gianni Marchetti. ¿Cómo no? Excelente. No, y puedes llenar una carpeta ahí. Te aseguro que sin repetir una melodía fácil, haces unas 5 o 7 horas. Bastante, ¿verdad? Música que hay. Hay mucho, mucho material. Pues enhorabuena, Pablo. Un abrazo y muchas gracias. Eres de las voces agradables que cuando uno sintoniza alguna estación y ahí te encuentras, se relaja. Qué eres mal. Parte de la salud para todos los que nos gusta la música y sigue por ese camino, ¿verdad? Educando también a la juventud. Un abrazo enorme y te agradezco. Ándale, mucho. Nos vemos por ahí en el siguiente mes allá con Domingo, ¿eh? Sí, señor. Un abrazo. Ándale, gracias. Gracias. Gracias, Fernando. Oye, pues qué compromiso, ¿eh? Como diría Lelutier, qué compromiso. Sí. Fernando, fíjate que es una de las personas, como tú mencionas, Pablo, que conoce bastante historia. De hecho, cuando estuvimos hace tiempo en el 1190, fíjate que cuando a mí me ofrecen estar en AM, dije, no, AM, pensé que no había público, pero hay bastante público que escucha la AM. Y Fernando fue parte fuerte porque él me hablaba y decía, ¿sabes qué? No digas que soy yo, pero este comentario o esta anécdota, y me dio muchas anécdotas para yo platicar en el programa, lo cual la gente también decía, oye, ¿cómo sabes eso? Muy cierto, cosas que él vivió y cosas que él sabe, y pues es de las personas que conoce bastante. Aquí en la ciudad yo conozco tres personas muy fuertes, que es Arturo Rocanrolero, que él anduvo en Avándaro, es un señor que conoce bastante. Está también don Guillermo Barba, un señor también grande que conoce muchísimo, y Fernando Flores Cuadra, de los que más recuerdo yo que son fuertes, y en otros programas también del mismo corte, también cuando piden hacer algunas preguntas medio difíciles, ellos son los primeros en hacer esas preguntas, sí. Pero excelentes ellos, y como dices tú, Pablo, el público que te escuchaba es público exigente como ellos, muchísimo. Sí, yo digo que es una parte fundamental en aquel proyecto que tú mencionas de Night Tracks,
el público era una parte determinante y ellos te guiaban hacia dónde quería dirigir el programa, ¿no? De alguna manera, por decirlo así. Y siempre estaba, oye, y esto y lo otro, y siempre cuestionando. Uh-huh. Entonces uno tenía que estar al día. Y afortunadamente, bueno, la discoteca con la que uno cuenta, pues es pues relativamente amplia. Entonces, uh-huh, pues abarca varios géneros y entonces había la oportunidad de presentarle al público todo eso. Y complacer a la mayoría. Así es, de eso se trata. No, y aparte que el acervo que tienes ahí de música es también para la gente que conoce también muy a fondo de cualquier género, entonces no cualquiera tiene ese... Es que mira, todo parte de la instrucción, ¿no? Quiero decir, te decía hace un momento que yo tomé un pues digamos, ahora sí que diplomado, ¿no? De iniciación en la música. Uh-huh. Entonces, digamos, yo crecí con la música clásica, con la música... de Alfonso Ortiz Tirado, Agustín Lara, Las Tres Conchitas, o sea, mucha gente. Entonces el conocimiento es un poquito amplio, ¿no? Y eso es importante, yo creo que, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Que hay cosas que ya no se escuchan abiertamente en la radio y que tienes que, a manera de especiales, tienes que presentárselo al auditorio para que no se pierda. Bueno, excelente. Teléfonos en cabina para la gente, 2090-3900. Vamos a otro corte musical. ¿Qué nos vas a presentar, Lalo? A ver, platícanos. Bueno, esta canción me recuerda mucho Televisa, sería 80s, principio. A lo mejor la canción, bueno, yo la recuerdo que la pasaban de fondo musical y pasaban algunos paisajes de nuestro México, de distintos estados, y para promover turísticamente, obviamente, y la verdad esa canción se me quedó, y mi padre siempre que en paz descanse, mi papá murió en el 85, okay, pero siempre esta canción le gustaba, del Bebo Silvetti, tema de Noche a Noche, y pues de los temas de él, como la de Concord, y muchos temas instrumentales que, pues la verdad, escuchábamos contigo, y me transportaban otra vez a la época de mi padre, que como te digo, en paz descanse. Y esta es una de las canciones que le gustaba muchísimo a él. Fíjate que Bebo Silvetti, no lo vas a creer, pero es algo muy importante para Monterrey. Porque antes de que se diera a conocer a Bebo Silvetti ya como compositor, arreglista, él empezó, fíjate, no lo vas a creer, empezó trabajando aquí en Monterrey para las grandes empresas. ¿De qué manera? ¿Te acuerdas tú del jingle aquel de... al cabo que ya no existe. Ajá. De Serfín. Sí, ¿cómo no? Tan, tararán, tan, tararán, tararán, tan, tan, tararán, sí, tan, sí, tan, sí, tan. Bueno, es Bebo Silvetti. Y como ese, hubo varios jingles o jingles que o pistas musicales, ajá, que él compuso para muchas empresas de aquí. ¡Qué barbaridad! Y te estoy hablando, yo creo que, ¿qué será? A principios de los 70, no sé, a mediados de los 70. No, y fíjate que en lo que comentas, sí, no me acuerdo qué personaje vino de aquellos años también de los 70s y comentó que se quedó un pasito de que el Bebo Silvetti le grabara. Exactamente. No más que ya en lo que andaban arreglando y afinando detalles, se fue de aquí, entonces ya no hubo manera porque empezó con una fama muy fuerte inmediatamente. Y estamos hablando de uno de los grandes, ya ves que le compuso a Luis Miguel, entre otros, a muchísimos. Arreglista, cómo no. Exactamente, entonces, lástima que falleció pues no hace mucho, pero pues yo creo que las personas que se extrañan. Sí, la verdad sí, un argentino que pasó por España, vino a radicar a México y se considera, él en la misma voz de él, en propias palabras, él decía, no es que quiera darle coba a nadie ni tampoco así, ajá, pero yo me considero mexicano. Eso es lo que decía Bebo. Órale. Bueno, pues vamos a escuchar, bueno, primero un corte obligado que tenemos aquí ya listo. Muy bien. Y vamos con el Bebo Silvetti, tema Noche a Noche y... 2090-3900 por si quiere comunicarse con nosotros
o mensajes vía WhatsApp 811-041-9955. Estamos en el baúl de Tío Lalo. Esto es Radio Universidad. Hallyu Weekend, con lo más actual de la música K-pop y la cultura coreana. Sábados, 1:30 de la tarde, aquí en Radio Uni, 89.7 de tu FM. No dejes de participar en los grupos de orientación a padres de educación inicial, porque como varones se transforma nuestra vida. Para mí educación inicial me sirvió también bastante a mí en la forma de cómo yo ver a mi hijo comportarse. Forma parte de este gran movimiento que está sembrando la semilla del mañana. Pide mayor información en el 2020-5530 o 2020-5531. Nuevo León, cuida la vida nueva. Unámonos en esta tarea.
Muy bien, regresamos aquí al baúl de Tío Lalo, en este especial homenaje a uno de los grandes locutores, Pablo Carranza. Muchas gracias. Pablito, pues la verdad, escucharte es como acordarse de los jingles de Estéreo Rey. Estéreo Rey, cómo no. Junto con Ken Smith. Pablo, obviamente cuando empiezas a funcionar en la radio y que pues viene mucha carga de trabajo para ti, obviamente marcas querían que los grabaras con tu voz, obviamente por el timbre que tienes muy elegante. Muchas gracias. ¿Qué marcas? ¿Para qué marcas has grabado? Aquí no hay problema que menciones las marcas de cigarros o las marcas. Bueno, mira, ahorita que dices marcas de cigarros, yo llegué a grabar John Player Special, Kent, Viceroy, se me escapa otra marca. El productos y servicios, bueno, me acuerdo yo, Benavides, Oriana, Del Sol, FAMSA, MUNSA en aquel entonces, muchas marcas que ahorita se me escapan, ¿verdad? Pero sí, Carrier, campañas a nivel regional y a nivel nacional, Carrier, también otra época grabé, de la competencia también, se me van los nombres. Pero fíjate sí. Que hace años estuve viendo un programa del Canal 28, termina y obviamente pues el narrador eras tú, porque hiciste también narraciones para varios documentales. Sí, y ahorita que lo dices, algunas cosas para Secretaría de Educación, para Canal 28, En Monterrey estuve en varios proyectos que ahí se quedaron, por ejemplo en Televisa, pero sí hubo muchos, y en radio no se diga, en Estéreo Rey tenía yo varios programas, algunos, todos patrocinados, pero sí... ¿Te acuerdas de los programas que eran para el público? Mira, en FM Globo eran los 10 de Globo, Sálvese Quien Pueda, y se me escapa ahorita otro nombre. En Estéreo Rey era, tuve La Hora Clásica, estuve unos especiales que patrocinaba Viceroy, uh-huh. Pero eran de jazz. Okay. Bueno, ese programa me encantaba porque ahí me daba chance de decir... saboreando un delicioso X, acompañado de la buena música de usted. ¿Qué le parece si escuchamos este tema a cargo de Grover Washington Jr.? O sea, era un estilo, me gustaba mucho. Y fíjate que aquí, no hay tanto público para el jazz como en Guadalajara, como en México, o como en Estados Unidos, en otros países, y estamos hablando que ya son músicos con una calidad impresionante de interpretar, ¿verdad? De ejecutar el instrumento que tocan cada uno. Mucha gente dice, no me gusta el jazz porque es muy tranquilo, pero no sabes de dónde proviene tal... Fíjate que yo pienso, Lalo, que sí hay gente para jazz. Lo que pasa es que no hay muchos programas que se transmitan. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes. Oiga, disculpe, quería felicitar al señor Pablo Carranza, porque aparte de una hermosa voz, porque tiene muy hermosa voz, me gusta mucho su programación. Hubo una estación de radio que salía también el señor Rosendo, y yo les escuchaba bastante porque la música que ponían era fuera de serie en el aspecto de que no todas las radiodifusoras la pasan. Sí. Entonces, era una música hermosa, que te evoca a bellos recuerdos de cuando uno estaba más joven, y que esa música nunca pasa, o sea, es para toda la vida. Entonces yo tengo muy bonitos recuerdos de usted, señor Pablo. Muchas y gracias. Cómo me gustaría que volviera esos tiempos, ¿no? Y dice que devuelva, ¿verdad? Lo que dice, no, muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? La señora Luz del Carmen Peralta, para servirle. Señora Peralta, le agradezco sus comentarios y,
Y bueno, pues si el tío Lalo me sigue invitando, alguna vez volveré a estar por aquí con todo gusto, ¿eh? Sí, Dios quiera, le recomiendo, señor Lalo, que invite al señor Pablo Carranza. De veras, es una tradición en el radio y nos a todo mundo nos enorgullece escuchar su música y su voz. Qué linda. Aparte, yo creo, señora, que la manera de presentar las canciones, lo que te platican de cada pieza del artista o de la agrupación, entonces es información que se nos queda a la mayoría. Por eso esos programas eran muy entretenidos y con muchísimo rating. Fíjese que sí. De hecho, en cada una de las melodías que ellos siempre decían algún recuerdo, yo llegué a contribuir con un poco de lo que yo sé. Uh-huh. en algunas piezas, ¿verdad? En algunas, sí, melodías, y me sorprendía, ¿verdad?, que en algunas coincidían conmigo, uh-huh, porque ya la conocían, y en otras pues yo les daba esa primicia, ¿no? Es que de eso se trata, hacer que la gente participe, sí, o sea, que sea interactivo. Sí, eso es lo bonito. Yo me acuerdo de Verano del 42, que la ponía, sí, Buscando una Estrella, uh-huh, que inclusive yo le platicaba también al señor Rosendo cómo yo estaba chica, yo estaba pequeña todavía, pero yo fui a ver una película, sí, y de hecho me impactó porque cuando pasaron esa melodía, era en un circo, y la muchacha que hacía el número se cayó, sí, pero precisamente estaba la melodía tan hermosa. ¿Se acuerda cuál era? Fíjese que no me acuerdo si era el espectáculo más grande del mundo o era algo de payasos. Pero la canción. Ah, era Buscando una Estrella. Así es. Con Billy Bong, así es. ¿Verdad? Y la recuerdo tanto, siempre me encantó esa melodía, pero siempre traigo el recuerdo junto, ¿no? Por lo que había sucedido ahí en la película. Pero fíjese que la gente que no vio la película, sí, es una adoración, sí, es una dulce sensación escuchar esa melodía. Sí, sí, como no, y como esa, pues hay bastantes. Pero eso que dice el señor Lalo tiene razón. Qué padre que hay una interacción entre el público y ustedes, que pues están, aunque no los veamos, ¿verdad?, pues estamos cerca. Y eso es lo que hace que la música pues nos acerque a todos. Así y es lo que más me gusta, ¿verdad? Muy bien. Bueno, le agradecemos la llamada, y si Pablo Carranza va a regresar, que todo el mundo en las reuniones de los grandes locutores siempre le decimos lo mismo, y ojalá y los empresarios, porque obviamente la experiencia cuesta, y Pablo Carranza es garantía de éxito en cualquier programa. Muchas gracias, claro, Lalo. Sí. Muchas gracias, señora, le agradezco mucho, y que su domingo finalice de la mejor manera, acompañado aquí del baúl del tío Lalo. Muy amable. Muchos éxitos y mucha suerte para usted. Gracias. Gracias. Hasta luego. Oye, Pablito, pues las llamadas del público, ¿cómo no se les olvida esa anécdota también de lo de la película y la, sí, canción también en sí? Sí. Y también lo que comenta, que pues el mismo público participaba, uh-huh, y eso es lo que tú comentabas, de que público exigente también, y obviamente cuando sabes mucho, porque la gente siempre que te ve te dicen, oye, Pablo, es que tú conoces mucho, también el público que tienes conoce bastante. Yo quisiera marcar, el que conoces el público, uno es el medio, ¿verdad? Pero no, si uno conoce muy poquito, el público es el que conoce más. Fíjate, ¿verdad?, que yo creo que a mí me ha pasado, y yo creo que te pasó a ti también, que muchas cosas las aprendiste con el público, algunas anécdotas o cosas, sí, y te vas retroalimentando y dices, órale, si no es por tal persona, no me entero de esto, porque no viene ni en las redes, ni información en internet, ni nada de eso, y son historias a veces de aquí mismo de la ciudad, uh-huh, y te enteras de la misma gente que vivió ese hecho o ese acontecimiento. Así es. Pero sí, el público es parte importante de cualquier programa. Y más de radio, que es el contacto directamente. Definitivamente, ¿no? Y yo creo que es la parte fundamental, es el público, definitivamente. Exactamente. Pablito, pues
¿Qué te parece si vamos con un corte obligado y viene una canción raíz? Vamos a escuchar después del corte al señor Geralper, dueño, bueno, ya no es dueño de la AM Records, y que, fíjate, el negocio de él lo empezó en el garage de su casa. Órale. Empezó, no lo van a creer, pero empezó ahí. Pero bueno, eso lo platicamos después del corte, ¿verdad? Perfectísimo. Seguimos aquí en Radio Universidad. Esto es el baúl del tío Lalo. Este y todos los miércoles te invitamos a seguir la buena actitud de Vivo con Ella, aprendiendo a vivir con diabetes. Donde escucharás a médicos especialistas, nutriólogos, psicólogos, que con sus consejos ayudarán a que tú tengas un mejor control de tu diabetes. Todos los miércoles de 11 a 12 del mediodía a través del 89.7 FM Radio Uni. Vivo con ella, con toda la actitud. Mi nombre es Alejandra Cardoso. Me hacen una tomografía y me dice, es que no entiendo, de verdad, ¿cómo es que estás viva y estás ahí parada? Una amiga me comenta de lo que es el Seguro Popular. Tener el Seguro Popular es tener tranquilidad. Afíliate o reafíliate. Si tienes dudas, llama sin costo al 01800-767-8527 o ingresa a www.gob.mx/salud. Seguro Popular, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Thank you.
89.7 FM, Radio UNI. Bien, regresamos aquí a Radio Universidad 89.7 FM, el baúl del tío Lalo, con este gran especial homenaje a uno de los grandes locutores, Pablo Carranza. Pablo, pues nos estabas comentando de la canción. Del señor Geralper. Exactamente. Sí. Rise es una producción que surge allá en los 80 y vamos a pues manejarlo como si fuera la segunda etapa del señor Geralper. Yo digo la segunda porque la primera pues toda la conocemos, de Geralper y los Tijuana Brass. Exactamente. Tijuana, quién sabe cómo decía el pronunciaba. Y aquí es Geralper, un gran artista, además de dueño de la AM, es AM es Alpert y Moss, que era su socio. Uh-huh. Mucha gente decía que era Méndez, Sergio Méndez. No, era Alpert y Jerry Moss. Ellos venden esta compañía. Uh-huh. Qué bruto, qué bárbaro. Pero bueno, por millones de dólares. Pero lo interesante de esto es que el señor Geralper, además de músico, jazzista, uh-huh, jazzista, él es artista. Además de ama todo lo que huela a México, toda la cultura mexicana, le apasiona. El señor es escultor, pintor, es una monada el señor, y yo estuve pues en contacto con él a través de su fundación Geralper. Ajá. Pero muy interesante, lo acabamos de escuchar. Fíjate que pues hay muchas melodías de él que quedaron en la mente. Esta es una de ellas que también, no, cuando se hace algo de música instrumental, pues la gente la solicita o la pide con frecuencia. Fíjate, ahorita me marcó Alberto Alvarado, él es taxista y le fascina mucho los programas. Él era fanático de tu programa, dice que andaba pues a las horas que estabas en esa estación por ahí por Madero y que se la pasaba todo a dar. Dice, no, qué dice, bueno, me iba relajado cuando era frío, bueno, pues escuchándote. Y pues me hizo una pregunta, obviamente, yo te voy a decir que pienso igual que él, como muchísima gente. En esa estación, mucha gente dice, estás en tal estación, que es el nombre y la estación fuerte. Uh-huh. Pero a veces, los que hacen fuerte una estación son los locutores. Uh-huh. Y a la salida tuya, del maestro Rosendo, y también que estuvo Antonio Guerrero Hilton ahí, el espíritu de, uh-huh, la radio, que le enviamos un saludote, cayó, o sea, a lo mejor no querrás comentar eso porque obviamente pues no puede uno decir eso, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente en pláticas y donde quiera dicen, esa estación se cayó al momento que salieron ellos, que eran parte fuerte, y me imagino que pues había también patrocinadores, uh-huh, porque eran programas muy con muchísimo rating. Fíjate, Lalo, yo lo que te puedo comentar es que, y yo creo que es para todo el público, en la vida personal de cada quien, son etapas, ¿eh? Uh-huh. Entonces, yo no puedo hablar mal de la estación, no, o sea, no tengo de qué quejarme, me trataron, uh-huh, súper bien, me dieron la oportunidad de explayarme, o sea, son etapas. Entonces, ya se cumplió una etapa, por ejemplo, en iTrax. Vienen más cosas. Estamos, por ejemplo, en un proyecto, si me permites nada más comentarlo, sí, en lo que es Musitrack, y ahí estamos presentando lo que era la música, algunos especiales, programas especiales también. Pero sigue todo esto, no ha parado. Te comentaba al inicio del programa que estamos en la producción de algunos proyectos. Ajá. De repente andamos ahí en los bailes, Lalo, sí. Y bueno, ese es bien bonito estar en contacto. Que ya no estamos ahí o que ya no existe el concepto,
Es una etapa y hay que, por ejemplo, ahorita estás, mañana ya no estás, entonces tienes que crear, tienes que ver hacia adelante, ¿me entiendes? Exactamente. O sea, y vienen cosas, la verdad vienen cosas, espero que se hagan, ¿cuándo? No sé, cuando haya chance, ¿verdad? Pero sí, tratando de organizarnos un poquito, a lo mejor el próximo año, ¿verdad? Qué bueno sería, y entre más pronto mejor, porque hay mucha gente que y me incluyo yo ahí. Muchas gracias, Lalo. Escucharte al aire. Y Pablo, obviamente cuando ya empiezas a despegar fuertemente, no nomás permaneces aquí en Nuevo León, sino... No, tuvimos oportunidad de hacer varias cosas, sobre todo para la ventana grande, ¿no? Uh-huh. Ahí estuvimos en Televisa México, allá en el equipo trabajando para la gente de Raúl Velasco, y ahí tuvimos la oportunidad de hacer varias cosas. Tuvimos la oportunidad de manejar algunos especiales, uno de ellos era Tropicalísimo, fíjate. Órale. Había otro proyecto que se llamaba Oasis. Ajá. Y uno más que no. Y estuve como voz en off en algunos especiales de Verónica Castro, entre ellos dos o tres certámenes de Señorita México. Okay. Yo me acuerdo muy bien, creo que fue el 86, Señorita México 87. Yo era el presentador, voz en off, el presentador, el que mandaba a cortes comerciales, y en fin, o sea, hubo mucho trabajo que estuve haciendo de allá. Fíjate que mucha gente coincide y también que hay ciertos locutores que tienen un timbre de voz muy bonito, muy elegante como el tuyo. Aquí, en Nuevo León, hay casos que nos acordamos de gente que tenía un timbre impresionante como el de Lacho Pedraza, que decías que Lacho vos... Pedraza, el señor Pepe Báez, por ejemplo, y tantas... Leonardo figuras. González también. Leonardo, con un timbre. Que le mandamos un saludo a mi Leo. Mucha gente muy preparada, con una excelente voz, la verdad. Porque platican, bueno, de ahí en el grupo de Domingo, que ya ves que son locutores de más de 80 años y gente así que... Muchos iniciaron la radio aquí en Nuevo León y estuvieron a nivel nacional. Que antes también los directivos checaban que tuvieran cierto timbre para la radio, porque ahora escuchas algunos locutores y tienen una voz así, como dicen ellos, de pito, así muy aguda o así muy que dices como que... Es que hubo etapas también de voz. Uh-huh. Hubo un momento de las voces engoladas, lo que llamaban voces engoladas. Hubo otro momento de las voces atipladas. Ajá. Sí, es lo que dices tú, así como que sonaban muy agudas. Y venga y aproveche, y quién sabe, es voces. Ajá. Atipladas. Y sí las hubo. ¿Qué más te diré? Otras voces. Y mientras tanto en Ciudad... No es cierto. No, pero sí hubo varios estilos de voces, ¿no? Sobre todo las engoladas y las atipladas, que eran las más aguditas. Fíjate que tomo mucho el caso tuyo, como el de una voz muy elegante, que se me hacía muy elegante, Claudio Brook. Claudio Brook, ¿cómo no? Que tenía una voz así bonita, que lo escuchabas y decías, ah, qué agasajo escuchar una voz así con ese timbre. Y... He visto yo, bueno... Déjame, perdona que te interrumpa, el señor Ken Smith también, el señor Víctor Alcocer, el señor Víctor, tenían una manera de hablar. Ajá. Muy especial. Por ejemplo, y eran voces naturales, o sea, no es que... que desafortunadamente, me decía un locutor, que las voces se dan... Cada 40 años, ciertas voces se dan cada 40 años. Órale. Fíjate. Yo me quedé con ese dato sorprendido. Y te digo que al momento que te hablaban o que te declamaban, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y no, pero le ponían, sentía ese. Como por ejemplo la canción del encuentro. Uh-huh. Yo recuerdo mucho un locutor que... decía algunos poemas o mensajes positivos. Uh-huh. Y con la música de fondo. Sí. Y se te quedaba marcado, aparte de la música de fondo, que
te decía cosas y te retroalimentaba positivamente. Entonces, así es. Fíjate, hablando de las voces, yo he visto varios actores de televisión. Bueno, ahí no conozco bien más que como actor a Juan Ferrara, pero lo escucho y digo, ¡qué voz! Así, algunos actores de televisión que dices, ¡qué voz! O sea, como para haber estado en radio también. Juan Ferrara también es de las personas que las veces que lo escuché en alguna novela o película o algo, decías, ¡qué timbre de voz tan bonito! Sí, definitivamente. Y que no te explicas por qué no hicieron más, ¿verdad? Exacto. A lo mejor el gusto de ellos era actuar. Actuación y se acabó, ¿verdad? Porque sí, se me queda, te digo, muchos casos. Ahorita se me van algunos, pero sí, pocas veces me he encontrado gente en la calle que de repente están en algún lugar X. Y platicas tantito y hablan y tú dices, wow, qué voz. La verdad que dices, ya quisiera yo tener esa voz de tal persona. Y sí, algunos les he comentado, porque una vez me tocó un señor, pues ahorita tendrá unos 60 años. Uh-huh. Ya habló hace como 10, así medio gordito el señor. Y pasó el señor, estábamos platicando. No me acuerdo cómo conocí al señor. Total, de que hablaba y se me hacía una voz así, estilo Lacho Pedraza. Un timbre de voz que le decía, no hombre señor, en serio, qué desperdicio. Le digo, por Dios, usted tiene una voz de locutor, que qué bárbaro, con un buen guión o una buena selección musical, usted hubiera hecho historia. Uh-huh. Y se te hace, sí, dice, no, sí me han comentado que tengo una voz, pero una voz así preciosa. Pero bueno, pues son gente que se dedicó a otra cosa, tuvo éxito en otra cosa, y pues te toca ver esos casos. Sí, sí. Pablito, sí. Vamos a invitar a la gente, como quiera, que nos siga marcando. 2090-3900, 2090-3900, marque, le complacemos, mandamos saludos, ¿qué más, Lalo? Bueno, le recomendamos algunas películas. También, ¿por qué no? ¿Qué tema viene a continuación? Pues mira, la canción, yo me acuerdo mucho del año 1976, que esta canción funcionó mucho en las discos, en las discotecas. Estaba muy reciente lo del hustle, Bad McCoy, todo eso, y a veces su estilo para bailar tranquilo, todo eso, pero llega T-Connection con Disco Magic, y wow, qué canción, la verdad, impresionante de principio a fin. Me acuerdo de esta canción porque también estuvimos un día en la casa de Leonardo González, estaba Gil de Bulldog, Lacho Pedraza, Manolo Díaz, Adrián Peña, estábamos varios ahí reunidos con Leonardo aquí cerca de la Roma y pusimos esa canción de fondo y Lacho dijo, qué canción, me acuerdo, y ya ves que Lacho escucha una canción y te platicaba mil historias, historia. Exactamente, ¿no? Impresionante. Así es. Entonces, una canción que le fascinaba muchísimo a nuestro Lacho Pedraza, que en paz descanse, es esta que viene a continuación, Disco Magic, T-Connection. Directamente desde Miami, desde la Florida. Exactamente. Pues qué canción, Pablo, vamos a escuchar y que la gente, después de este corte musical, nos siga marcando. Gracias. Esto es El Baúl de Tío Lalo a través de Radio Universidad. Thank you.
89.7 FM, Radio Uni. Muy bien, regresamos, continuamos aquí en el baúl de Tío Lalo con este especial homenaje a uno de los grandes locutores, Pablo Carranza Contreras. Bien, tenemos llamada, vamos a ver si logramos no equivocarnos aquí entre tanto botón, Pablito. Vamos a ver si entra la llamada. Bueno, vamos a saludar, recordamos mientras 20-90-39-00. Muy bien, buenas tardes. Bueno. Sí. ¿Cómo te va, Pablo? Soy Laura Presa. Laurita, ¿cómo le va? Qué gusto, es un placer. El placer es mío, Pablo, de estarte escuchando ahora como invitado en el programa de Marlon Ricky Lalo. Sí, gracias. Y un homenaje o una entrevista muy importante para mucha gente aquí que te conoce. Gracias. Monterrey, en la localidad. Y un gusto para mí personalmente tener una amistad con una persona como tú. Ahora sí bien Wikipedia. Muchas gracias. No, es un honor estar aquí con en el baúl del tío Lalo, Sí, no, qué bueno, y que pues se tomen un tiempo ahí para compartir tus conocimientos. No, qué amable, muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo también para Jesús, Laurita, sí, Presa y toda la familia. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues, ¿se vale pedir canción? Sí, sí. Bueno, la de Tecmi, Pablo, de Cerrón. De Cerrón. Por favor, Teolalo. Ok, correcto. Tecmi, un temazo. Muchas gracias, Laurita, le mandamos muchos saludos, Sí, igualmente, muchas gracias, y saludos a Lalo. Claro, gracias, claro. Laurita, que esté muy bien. Saludos a Jesús. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Bye. Oye, pues es un temazo y un temazo lo que estamos tratando aquí, ¿no? Dentro de este programa del baúl de Tío Lalo, en donde tenemos oportunidad, pues, de platicar de la música y de todo, ¿verdad, Lalo? Exactamente. Yo creo que iríamos, bueno, cuando mandemos el corte, una canción antes de la de Laurita, uh-huh, y ya con la canción que nos pidió Laurita. Muy bien. Seguir un track que traemos ahí, un tracklist. Muy bien. Pablo, has hecho de todo. Casi de todo. Pero cuando ibas iniciando, ¿no hubo o no te sucedieron cosas así que, por ejemplo, envidias o cosas que trataron de frenarte? Porque obviamente cuando uno va creciendo fuertemente y tú eres una persona pues muy exitosa, muchas gracias, alguna situación te haya querido frenar y obviamente ahí se impone o pues saca uno más de sí para seguir adelante y pues como dicen, entra por un oído y sale por el otro y no hacer caso a esa gente, pero ¿hubo gente o hubo situaciones que pudieron haber frenado tu carrera? Fíjate, Lalo, que trato de recordar, no recuerdo algo así. Lo que pasa es que uno es muy, ¿cómo se puede llamar? Muchas ganas, de echarle de muchas ganas a todo lo que haces. Quiero decir, afortunadamente no me considero polifacético, pero pues estás en ciertas cosas. Por ejemplo, yo puedo ser cabina, puedo hacer presentador, maestro de ceremonias, puedo hacerla de actor. Yo he hecho actuación de teatro, Lalo, también. Okay. Entonces todo eso es un complemento que junto con lo que ya te he platicado, pues hay la oportunidad, ¿no?, de ir haciendo cosas y cosas y cosas y cosas, ¿no? No te das cuenta, no sé, que yo sepa, no ha habido algo así que dijeras, o alguien que quisiera frenarte. No, la verdad. No, yo, como comentábamos hace un momento, son etapas, ¿verdad? Que vas, se terminó la etapa de Stereo Rey FM Globo, se terminó la etapa de televisión, la etapa aquí, la etapa allá. Son etapas y tienes que ir creciendo, Lalo. Tenemos que ir creciendo todas las personas. Oye, Pablo, bueno, obviamente que sabemos que
estabas en radio, obviamente llevabas esta carrera ya fuertemente, igual lo de la escuela. Me imagino que muchas veces llegaste al salón y pudiera ser que los hijos, por medio de los papás, a lo mejor te preguntaran cosas. Oye, lo escuché, maestro. Sí. O los papás también. Sí. Entonces, nunca los mismos muchachos te decían, oye, ¿por qué no nos das clase de locución? O sea, por tu sello, tu forma muy correcta de hacer radio. Muchas gracias. No, fíjate, lo que pasa es que los muchachos con los que yo me manejaba en ese entonces, bueno, pues tenían su línea, ¿no? O sea, ajá, van a ser maestros, o sea, directamente en eso. Pero sí había o comentario y todo eso, y pero no, era respecto a las clases, a las materias y eso. Pero me imagino que con el talento que tienes impartiste algunos cursos, ¿no? A lo mejor sí. Por medio de algunas escuelas también que te solicitaron impartir. Sí, de hecho, por ejemplo, hemos estado en varias partes compartiendo con otros compañeros lo que es curso, taller de locución. Ajá. En otros niveles. Por ejemplo, en facultades como la de comunicación, acá en Única, en varias partes hemos estado participando, ¿verdad? En la Metropolitana, en varias, sí, hemos compartido algo para algunas empresas y eso. Y fíjate que obviamente tener ya maestro como ustedes, yo creo que los alumnos también pues se sentían muchos de ellos halagados y preguntándoles cosas de ustedes por la experiencia que tienen en radio y aparte el rating también que tenían, porque pues era muy fuerte. Yo te pregunto, no creo que le hayas dado en ningún programa entrar a todas las llamadas, si no salía ninguna canción, obviamente. Sí, no, para nada. Sí había, de repente la gente te escuchaba, ¿no? Y te llamaba. Sí, es cierto, en ocasiones pues no podías pasar todas las llamadas al aire, pero sí. Era muy bonito estar en contacto con la gente, ¿no? Que, repito, eso es la parte primordial de todo, ¿verdad? De todo esto. Oye, pues vamos a otro corte, Pablo, y pues seguimos invitando a la gente al 2090-3900. Repito, 2090-3900. Estamos en vivo aquí en Radio Universidad 89.7 de FM hasta las 7. Lo que quieran preguntarle al gran Pablo Carranza. Muchas gracias. Felicitarlo, alguna anécdota que tenga con él. Aquí estamos en directo o vía WhatsApp 811-041-9955. Y vamos con una pieza antes de la petición de Laurita Presa. Bueno, viene un corte obligado aquí de la uni y viene Van McCoy. ¿Qué canción? Van McCoy. Shuffle, The Shuffle. Aquí se conoció como Arrastra los Pies. Órale. Estamos aquí en el baúl de Tío Lalo. Esto es Radio Universidad. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral, INE. Como cada domingo viajaremos por México a través de tus oídos en la Hora Nacional. Nos vamos con Alonso Vera a las misiones franciscanas en la Sierra Gorda de Querétaro. Conoceremos las bases para participar en el concurso de fotografía Sentimientos de México. Y en la música, Yair. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Yair y los invito para que no se pierdan la Hora Nacional este próximo domingo. Domingo 14 de agosto a las 10 de la noche con Ileana Rodríguez y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Oh.
Muy bien, regresamos aquí al baúl de Tío Lalo, Radio Universidad 89.7 de FM, en este especial homenaje a un gran amigo, a un gran locutor, Pablo Carranza Contreras. Pablo, pues, híjole, para platicar de muchísimo, yo creo que contigo necesitaríamos, no creo que ni 2, 4, 5, 6 horas, bastante tiempo para platicar de tantas vivencias. Te quería preguntar, Pablo, has hecho muchos programas, muchos hiciste mancuerna con gente, te recordamos mucho con algunas personas, pero tú puedes platicarnos con qué gentes estuviste y con qué gentes te sientes tú que también tuviste mucho rating, porque obviamente conoces tú mucho de historia y también tuviste gente muy importante a tu lado. Mira, dentro de los de la línea de Night Tracks, yo te puedo mencionar que se hizo un equipo formidable con, bueno, con Rosendo, con Hugo de Anda, el ingeniero Porfirio Verástegui, Mario Hernández y Pepe Rodríguez. Era un equipo muy especial, todos muy conocedores y todos siempre aportando algo novedoso. Toño Guerrero Hilton, por ejemplo, uh-huh, es una enciclopedia que se le aprende, pero cantidad, o sea, él te tiene el dato porque es una persona muy estudiosa y tiene los libros oficiales, por ejemplo, los del Billboard, los del Gesto, los del otro, y se tiene todo al dedillo. Son muchas las personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar en la producción, por ejemplo, uh-huh, con Sergio Becerra. Sí. Sergio Checo. Becerra, Checo, que es una persona también muy conocedora. Uh-huh. Y, en fin, son mucha gente, Lalo, mucha gente que con la que, pues, hemos podido... Engranar, sí, uh-huh, sí. Fíjate que yo escuché varios programas ahí con Rosendo, con el maestro Rosendo, uh-huh, con Toño Guerrero también, con Hugo de Anda, que... un tiempo estuvo aquí con nosotros, hizo sí, varios programas y ya por cuestiones de tiempo ya no, y familiares ya no pudo, pero también qué bárbaro, o sea, gente muy talentosa. Todos ellos muy talentosos, sí, cómo no. Exactamente, y fíjate que también recordamos muchos programas muy buenos que la misma gente ya se va a acabar, decían, no, ya se va a acabar el programa, decían, no te pueden dar más tiempo. Te voy a platicar una anécdota, de cómo era tan sabrosa la plática. Una vez recibo una llamada, me dice la señora, oiga, quiero mandarle un saludo a mi esposo. Ajá. Y le digo, sí, cómo no, ¿cómo se llama? No, pues se llama fulanito de tal, perfecto. Y le digo, en un momentito más, Le mandamos saludos con todo gusto, muchas gracias. Dice, bueno, pero déjeme le digo una cosa. Y me quedé yo de, sí, dígame. Lo que pasa es que mi marido, cuando sale de la oficina, siempre llega a una tienda, se compra un Six, llega, se estaciona en la cochera, y hasta que no se acabe el programa, ahí está con su Six y escuchándolo usted. Entonces, en este momento, él está en la cochera. Así que quiero que le mande un saludo de mi parte. ¡Órale! Y te quedas tú, y fíjate esas anécdotas que te platican y otras tantas, de esas varias, así, uh-huh, varias personas que no, hasta que no se acaba el programa, ahora sí ya se bajaban del carro, ¿verdad? Era una cosa bien bonita, ¿no? Fue un trabajo bien bonito que lo hicimos en equipo, Lo hicimos en equipo, Y fíjate que... para lo que estás comentando, me imagino yo, porque obviamente, aparte que tenían mucho rating, era como antiguamente, antes de que existiera la televisión, que el radio era el centro de atracción de la gente y se quedaban ahí todos, escuchando radionovelas y todo eso. Lo interesante que era la radio, imagino a esa gente igual, escuchándote las anécdotas, la música, los comentarios y todo eso, y es lo que mucha gente, yo creo que diario te lo dicen y no se cansan de decirte que... La radio está muy mal ahora y que la televisión y siempre los comparativos que siempre hacen, obviamente, porque bueno, pues obviamente antes le cambiabas una estación y decías, wow, está esto, y le cambiabas y no hallabas dónde dejarle, y la diferencia la marcaba un locutor con cierto programa que atraía la atención de gente como muchos otros, igual de televisión, y ahora pues
y hay muchos sistemas, no nomás de televisión vía satélite, sino de internet. Ya no quieres ver mugreo, yo te juro que casi no veo televisión local, pues pongo el Roku, o hay tanta cosa con las nuevas televisiones y el internet, que pues muchísimas cosas, yo me paso viendo el History y tanta cosa que hay en el Nat Geo y programas así donde aprendes muchísimo de los restauradores, de todo eso, otros de las bodegas que a veces compran una bodega, sí. y hayan cosas muy valiosas con mucha historia y aprendes bastante. O el precio de la historia. Exactamente, ¿verdad? O sea, ¿qué programas hay ahora? Y dices, no, pues... Y dices, de eso a la televisión local, mejor me voy acá. Y sí, aprendes muchísimo. Es, así es. Entonces... Todo eso, Lalo, se puede resumir en una sola cosa. Siempre hay que hacer lo que hagas, pero vamos a hablar de programas de radio y de televisión. Hay que hacerlo pensando en la gente, echarle ganas, o sea, hacerlo con calidad, ajá, meterle corazón. Yo creo que eso fue la clave del cierto éxito que pudiera haber tenido Night Tracks, el hecho de que fue pensado para la gente, siempre estábamos viendo cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, hubo la oportunidad de presentar lo que eran los temas de series de televisión con los cuales crecimos. Sí. Ese fue un momento de que le pegas a la gente en su... ¡Ay, es que yo me acuerdo, yo hacía, yo estaba! O sea, empiezas a jugar con una serie de sentimientos... Y que eso formaba parte de, me explico. Entonces era, le echabas corazón. Fíjate que ese programa estuvo muy bueno, tuviste mucho rating también. Y había gente del género discotequero con Disco Festival también. Disco Festival fue un programa diferente porque a diferencia de Night Tracks, que era más contenido, información. Ajá. Además de la platiquita así suavecita, era mucha información. Ajá. Disco Festival no, Disco Festival tenía muy poca información y era para, pues más de saludos, más así, pero era para que la gente escuchara la música. Y ¿verdad? Una buena selección de tracks, porque había unos tracks ahí que no eran muy comunes también. Es que era lo diferente de la radio comercial. Radio comercial me refiero yo a lo siguiente, tú recuerdas que salieron en el mercado del disco compilaciones... que podemos decir de la... A ver, recuérdame de la muy famosa, hombre, de este de la librería. No, del... Ay, se me fue el nombre. A ver si alguien de nuestros amigos nos recuerda esas famosas compilaciones Time Life. Ah, ok, de Time Life. Time Life. Y como esas salieron muchas. Uh-huh. Entonces, consideramos comercialones, esos temas que se ubicaban y comprabas un disco y lo comprabas otra marca y veías que eran más o menos las mismas canciones. Sí, sí, sí. Pero en el terreno de la música disco, como en otros géneros, había mucha música, incluso que ahorita te puedo comentar que hemos encontrado temas muy buenos de la década de los 73, 74, 75, 76, que dices tú, esto jamás lo escuché, pero ahí viene impreso, editado, y ahí viene el año y todo eso, dices tú, caray, ¿me entiendes? ¿Y a qué se resume esto? A que estás preparando algo que dices tú, bueno, vamos a compilarlo con esto. Y ahí está el dato, el plus, el agregado que se le da a la gente. Sí. Y fíjate que me recordaste también, hace ya un buen de años, cuando llegaba el Selecciones, ¿te acuerdas? Uh-huh, uh-huh. Que también traía algunos colecciones de cassettes, de ya cassette, sea en inglés, sí, o en español, o distintos géneros, bien recopilados por ellos, pero sí, era también algo más o menos comercial de los artistas. Selecciones del Reader Digest. Ajá. Lectores con digestión, así se llama. Ajá, sí. Sí, cómo no. Oye, ¿y siguió eso? Ya eso ya tengo años de no ver, porque mi papá, pues hasta ahí él el que lo compraba, y pues yo me agarraba a ver, y que venían cassette a veces que le mandaban a él, y me agarraba a leer el librito y todo eso, y muy interesante. Bastante interesante, diría yo. Yo creo que toda proporción guardada, pero era el History Channel o el Discovery Channel en la lectura. Sí. ¿Ya? Más o menos, porque traían muchas anécdotas, traían muchos historias, cuentos. ¿Cómo se llamaba la sección de risa? Era
para que usted ría o algo así. Había una sección de humor que traía el Selecciones. A ver si alguien nos recuerda cómo se llamaba eso. Perfecto. Pablo, viene una canción en este corte que, bueno, es sí, ya es un recuerdo muy fuerte con mi padre. Y la verdad, Fran Purcell. Ah, ok. Y esta canción me acuerdo en un anuncio de Munza, porque mucha gente confunde y decía FAMSA, pero no era Munza la de Concord. Era Munza, ¿no? Donde sonaba la canción de fondo, la de Concord. A ver, déjame ubico la de... Ellos tuvieron dos, pero creo que una temporada en que sí usaron este tema. En otra temporada se usó mucho a Bud McCoy con un tema que se llamaba Two Points. Okay. No sé si la recuerdes. Sí, sí, sí. Bueno, era la que se usaba también, ¿verdad? Pero Fran Purcell sí también. A ver, vamos, tenemos llamaditas. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nada más para decirme que era La Risa, Remedio Infalible. La Risa, Remedio Infalible. ¿Quién nos habla? Saludos, Héctor Hernández. Héctor, le agradezco mil que nos haya sacado de la ignorancia. No, si estamos todos parejos. La Risa... No, muchas felicidades por el programa y me da gusto escucharlo. Qué amable, muchas gracias. Así se llamaba La Risa, Remedio Infalible. ¿Qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Gracias, Héctor. Gracias. Oye, don Héctor, ¿qué atinado? No, y fíjate lo que dices tú, que el público conoce. Y ahí está la prueba. Héctor nos marcó y nos dijo, es esto. Así es. La Risa, Remedio Infalible. Qué bonito era todo eso. Sí, sí, sí. Y fíjate que ya, yo creo que, yo no sé, pero las nuevas generaciones ahora están con los celulares y todo. Pero ya no leen mucho, ¿eh? Pero, y antes, de alguna manera... Hola. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, sí. ¿Le escuchamos? Bueno. Sí, le escuchamos, señor. Era para decir eso, que así era la Risa, Remedio Infalible. Sí, ¿quién habla? Otra cosa, el señor Calderón. Señor Calderón. Ajá. Quiero agradecer al señor Lalo por tener ese invitado tan especial. Gracias. Y necesitamos hacer por... Soy su fan. Vengo recorriendo desde hace muchos años. Muchas gracias. Me acuerdo de donde hay trans, de disco festival, de todo eso. Y nos dejó que me prometieron un minuto para el aire. Sí, cómo no. Viene una canción y ahorita le atendemos ahí. Cómo no, con todo gusto. Muy bien. Bueno, voy a dejar el teléfono para que no nos vaya a colgar. Ok. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos con esta canción, Milagro. Exactamente, bueno, pues yo, si el público se acuerda, yo digo que era Munza. Bueno, viene un corte aquí obligado de la uni, y luego viene Fran Purcell con Concord, que esta canción yo recuerdo que era el anuncio de Munza, donde se oye el Concord y todo eso, y que anunciaban, no FAMSA, era Munza. Pero si alguien sabe de eso, que nos marque, ya que termine la canción, 2090-3900. Bien, continuamos aquí en el baúl de Tío Lalo. Esto es Radio Universidad. Bienestar 24-7, un programa con temas actuales y de interés para tu vida diaria. Con Vero Flores y Chari Rodríguez. Escúchanos en vivo todos los martes a las 11 de la mañana a través del 89.7 FM Radio 1. Vive bien, vive mejor. Vive Bienestar 24-7. Actualízate en el padrón de contribuyentes. Mejora el número de toda su ser publicitar, la cuida a cualquiera de nuestros números y disfruta de los diferentes beneficios del programa, como seguridad social y apoyo para su vivienda o negocio. Y recuerde, todos los servicios son gratuitos. Ser formal es más fácil. Programa Crezcamos Juntos. Afílate. Servicio de Administración Tributaria, SAT. Gobierno del Estado de Nuevo León. We'll be right back.
Universal Pop. Oh yeah. Make it. Do it. Makes muy bien, regresamos aquí a Radio Universidad en este especial homenaje a Pablo Carranza Contreras, uno de los grandes locutores que admiramos, gran amigo. Gracias, Lalo. Te está mandando saludos aquí vía Face Teo Martínez, el tremendo Teo de Radio Recuerdo. Ah, Teo, muchas gracias. Te mando un abrazo, bro. Un abrazo. Dice Teo, dice, lo del comercial era Munza con la voz de Ángel Fernández y el Concord. Ah, ok. Exactamente, yo me acordaba que era Munza porque había gente, no, era Famsa, tío, lo digo, no, bueno, yo me acuerdo que era Munza, a lo mejor estoy equivocado, pero pues ya nos comenta Teo exactamente. Era Munza, sí. Y en otro momento, hablando, vamos a llamarle, de la historia de los comerciales de Munza, llegaron a usar otro tema de Van McCoy, que se llamaba Dos Puntos. Muy bonito tema también. Muy bonito. Exactamente. Tema. Pablo, de todo lo que has hecho, obviamente, vimos una entrevista con Ken Smith. Ken Smith, mi maestro. Fíjate, te voy a platicar esa. Era algo que ya yo le debía al señor Smith, el Ken. Yo trabajé con él varios años, desde que entramos ahí a Stereo Rey. Y pues él era, vamos a llamar, mi guía. Siempre hablamos mucho de doblaje. Él me insistía que yo me quedara ahí en México. Era uno de los que insistía para hacer doblaje en México. Pero la verdad de las cosas, había proyectos aquí en Monterrey que me tenían atado. Uno de ellos era Nuevo León en la Hora Nacional. Nosotros lo empezamos a hacer desde el proyecto como, realizadores en un estudio independiente antes de que se fuera Radio Nuevo León. Órale. Nosotros fuimos los que abrimos la puerta y estuvimos como 18 años con la Hora Nacional, porque fue finales de Jorge Treviño y luego no me acuerdo quién le siguió, no sé si fue Sócrates o no sé, pero bueno, fueron dos sexenios y medio más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces yo me tuve que regresar. Yo lo máximo que hacía, iba y regresaba. En ese lapso hubo la oportunidad de estar en la casa de Ken Smith y fue la única entrevista que yo creo que se conoce de Ken Smith, porque no hay nada de él. La gente la puede buscar en YouTube, ahí está la entrevista. Ahí está parte de la entrevista. La entrevista dura aproximadamente como dos horas, si mal no recuerdo, dura la entrevista, ya completa. ¿Y cómo la pueden buscar en YouTube la gente que nos está escuchando? Entrevista a Ken Smith. Está nada más la parte de lo que es una parte de doblaje, porque todavía falta más. Nada más se subió una partecita. Pero quien se interese, bueno, pues que nos diga, ¿verdad? Después se la podemos hacer llegar. Perfecto. Pablo, esa entrevista, pues con una leyenda se puede decir, porque me acuerdo que decía el coyote y el correcaminos y tanta cosa que decía y que marca ACME y tanta cosa que viene a la mente. Es más, tú vas a recordar el llanero solitario. Era la voz de Ken Smith cuando decía, empezaba el programa, una nube de polvo y el grito, sí, sí, Ayo sí. Silver, el llanero solitario, con Toro, su fiel compañero. Era Ken Smith. Sí. Y estás hablando de pues todo un personaje muy conocido en el doblaje. Y también pues se crearon los jingles ahí que están en la red por si la gente los quiere buscar, de Stereo Rey. Ahí hay varios con la voz de Ken Smith. ¿Hay tuyos también, Pablo, en la red de los jingles ahí? No, porque ellos, ellos eran
las voces que identificaban la estación. Eso se hacía en México. Yo el 90% estuve aquí en Monterrey. Eso lo mandaba don Joaquín, ¿verdad? De la producción, el mero mero. El jefe. Y pero no. Puedes encontrar de ellos algunas cosas. De Luis Heredia, bueno, yo tengo muchas grabaciones. Ajá. Tengo muchas grabaciones donde Kenneth Smith anuncia en inglés también. No, pues, olvídate, cuando hablaba inglés era... No. Si en español se oía bonito, en inglés, olvídate. Oye, porque muchas veces para los doblajes hubo mucha gente, y me acuerdo, a lo mejor tú te acuerdas quién exactamente, yo varias veces escuché gente de Estados Unidos, de los actores de esas series que veíamos en los 70s, sí. Que decían, oye, se oían, el que hacía la voz en español, decían, wow, ¿quién hace la voz? Uno de ellos fue Telly Zabalas, con Víctor Alcocer. Otro fue David Reynoso, fíjate, David Reynoso hizo doblaje con, creo que era la voz de Petrocelli, era un personaje de allá de los inicios de los 70, la voz era David Reynoso, y ellos comentaban, no, yo, se escucha mejor mi voz en español que en el idioma original, pero sí, sí es cierto, ¿no? Sí, hubo varios. Sí, me tocó, me acuerdo de esos casos, y cuando tocaban el tema, que llegaba la noticia hasta acá y decías, wow, como la misma gente que hacía la voz o el mismo personaje, obviamente se quedaba él impresionado del doblaje que le hacían en nuestro México. País. Así es. Y fíjate, hay otra entrevista con José María Iglesias. Ajá. Le decían el ratón Iglesias. Era la voz de Starsky. La voz de Starsky. Sí. Es José María Iglesias, el ratón Iglesias. También tengo esa entrevista, no sé dónde está, pero ahí la tengo. Y tengo que desempolvarla porque... Para que la subas a las redes y la gente la disfrute también, sí, y conozca. Sí, 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 porque hablan mucho del doblaje. Todos ellos, la entrevista con Ken Smith fue parte de su carrera y mucho del doblaje. Gente de aquí de Nuevo León que haya hecho doblaje, bueno, yo conozco a un gran amigo que le envío un saludo, muy amigo tuyo también, Pablo, que pues hace una semana escasamente falleció su esposa, estamos hablando, Luis Miguel Marmolejo, vocalista de la banda Macho, que él hizo doblaje para El Rey León y igual para otras caricaturas de Disney, y pues, ¿qué otra gente conoces de aquí, de la región? Bueno, te voy a dar nombres, una de ellas que vivía en la colonia Roma, ahí por la Roma, era Irma Lozano. Irma Lozano. La voz de Mi Bella Genio. Órale. Y hay otro que se regresó ya y ahorita está haciendo mucho teatro. Layo González. Layo González era la voz de... ¿Te acuerdas de Dani, el de Magarret de Hawái 5-0? Sí, sí. Era Magarret y Dani, el güerito. Uh-huh. Bueno, era la voz de Layo González. Órale. Y yo tengo contacto mucho con uno de los, pues vamos a decirle pilares. ¿Te acuerdas tú de Rin Tin Tin? Sí. Bueno, el Cabo Rosti. Sí, ¿cómo no? Bueno, el que hizo la voz del Cabo Rosti, imagínate ahí, empezó en ese año. Y luego empezó con otros personajes y ha hecho mucho, mucho doblaje. O sea, que conoce a todos los monstruos del doblaje, de la época de oro del doblaje, cuando se hacía buen doblaje. Uh-huh. Estoy en contacto con él y por cierto, que me encargó la entrevista de Kennedy porque quiere verla completa. Y también, bueno, pero él es de México, es de Guadalajara, pero está radicando. Fíjate qué tan importante es el doblaje también, como dices tú, cuando hacía el buen doblaje. Yo recuerdo mucho, se me va ahorita el nombre, me lo encontré en las cabina de Núcleo Radio, cuando estábamos ahí, al que hacía la voz de Homero Simpson, ¿te acuerdas? El primero que hacía la voz de Homero, se me va. Sí, el... ¿cómo se llama? Pero sí te acuerdas que tenía, si ven las primeras temporadas de Los Simpsons, que le hacía ¡uh! Y tenía sus reacciones, o sea, tenía, y
el que entra, pues hace la misma voz, pero ya no hace ciertos sonidos o gestos o lo que tú quieras que hacía Homero. Y sí, pues dice la gente, sí, igual, pero le falta esos detallitos. Y no, hubo muchos detalles en esa producción y le perdió algo de público. Lo que sí, yo, Mark Groening, que menciona en que el mejor doblaje que en español, que era el día de España, sí, digo, no puede ser, digo, no, la verdad a mí no me gusta. No, no, definitivamente no. Él es el doblaje, vamos a llamar, latino, neutro, ajá, es el que se hacía en México. Exacto. Ahorita sí, no, se hace buen trabajo. Ajá. Hasta ahí, yo como espectador, no te lo digo como locutor, como espectador te digo, se hace muy buen trabajo. Nada más, pero de eso a decir... El doblaje que se hacía en los 60, 70 y parte de los 80, no, ya no. Ya no, porque no, fíjate, no. Cuando veía las series de aquellos años, cuando presentaban La Isla de Gilligan, Los Ángeles de Charlie, no me acuerdo de otras series que entraban y que el presentador hasta te iba dando el reparto y todo eso, uh-huh, se te quedaba la voz, decías, ah, oye, ahí te enganchaba con eso. Y luego, aparte que la serie estaba muy bien hecha, entonces ya no se usa eso. Entra mudo todo y, entra en off nomás música de fondo y ya la serie en sí. Pero me acuerdo que hasta el reparto se aventaban, sí, te decían quiénes eran los que... No, el hombre nuclear, sí me acuerdo, ¿no? También, sí, Steve Austin. Exactamente. Un astronauta, ex-astronauta, y narraba la historia. Sí, por ejemplo, había... Estaba, por ejemplo, Ken Smith, está este otro señor, se me fue el nombre, después te digo, y estaba Víctor Guajardo, una voz, un narrador estupendo, una voz muy bonita, era el que decía, y mientras tanto en Ciudad Gótica, el dúo dinámico, ¿y qué le pasará a nuestros héroes? O Superman, cuando era niño, y que desde bebé cargaba un piano, o Kate Jackson... Farrah Fawcett Majors y Jacqueline Smith en Los Ángeles de Charlie. O sea, sí, sí, era el Víctor Guajardo. Pero tanta gente que si ya no se hace, yo creo que es porque el trabajo de doblaje lo hacen en Colombia, en Venezuela o en Chile. Okay. Y es muy diferente al que se hacía acá. Diferente, sí, a lo mejor las ideas también que tienen. La producción, es que influye mucho, o sea, quién está de director vamos, en el encargado de la serie, te ponen un director, que en este caso durante muchos años, bueno, había muchos, el Tata fue director de doblaje, Víctor Guajardo también, Ken Smith llegó, uh-huh, y mucha gente, pero ellos cuidaban mucho. A ver, no, repítelo hasta que no saliera bien. Ahora. Era otra forma de trabajar. Exacto. Otra forma de trabajar. Oye, Pablo, pues vamos con la canción de Laurita Pareja, no nos vaya a colgar. Sí, vamos con el Jack Mark Cerrone. Take me. Tómame. Exactamente. Bueno, estamos en el baúl de Tío Lalo en este especial homenaje a Pablo Carranza. Regresamos a la recta final del programa por si quiere marcarnos terminando el corte musical 2090-3900 o mensajes vía celular 811-041-9955. Continuamos.